Pero me refiero a la oportunidad. Porque yo le expliqué la situación, le dije, oye, mira, yo no estoy preparado. Yo no estoy como para estar ahí súper... súper... ¡Ay! ¿Sabes? Y quiso intentarlo, le advertí de todo modo, le dije, escúchame, ¿estás segura? Yo no estoy como para tal. Y quiso intentarlo y dije, mira, vale, ok. Pasaron los meses, todo iba bien. Siguieron pasando los meses, todo iba bien. Y bueno, el caso es que se fue con otro. De hecho, eso pasó hace poco. Y fue como... ¿y para esto? ¿Y para esto es para lo que quiero decir? Muchacha. Claro, yo me quedé en plan... no me terminó de importar, ¿vale? Porque al final, yo sí que es cierto que la quería, era muy buena amiga mía. Y cuando ocurrió, pues, dije... pues bueno. Claro, yo cuando pasó eso dije... bueno, pues vale. No, no me pilló de sorpresa tampoco, o sea, no es lo típico de cachis. De hecho, con algunas personas incluso hay veces que llego a hacer bromas sobre la situación. Porque es que es surrealista, ¿sabes? Al final es que... es en plan, oye, yo te he avisado de que no estoy bien porque mi antigua pareja hizo tal. No hagas lo mismo, hija mía. Sí. De hecho, yo hace mucho que este tipo de cosas yo ya me las tomo con totalmente, total humor. O sea, no me terminan de afectar, ¿sabes? Porque ¿para qué? Básicamente, sí. No, y de hecho, un amigo mío que conocí por redes y tal. Claro, cada vez que hablo yo del pasado, siempre digo, guau, pues si me llegas a conocer antes, ¿sabes? Y le dio curiosidad y le dio por ver vídeos antiguos de la época que te estoy hablando. Y me dice, tío, es verdad, se te ve como más vivo. ¿Sabes? En plan, se te ve... porque antes era mucho más... ¿cómo decirlo? No alegre, porque sigo siendo relativamente alegre. Sino que... era mucho... mucho más despreocupado, ¿sabes? Rollo, iba a lo mío todo el rato y no tenía... No tenía yo mucho... ¿Por qué te sale? Pero si la he quitado. Espérate.
No sé por qué sale publicidad. Claro, el punto está. Que yo no. No cobro de publicidad ya. Porque Twitch decidió quitármelo. Claro, es que ahí está el tema. Sí, a mí me. Mira, a mí me hicieron un raid. Ay, no. Bueno. Y exactamente por eso es por lo que me quitaron la publicidad. Porque me hicieron un raid. La gente se comió los anuncios previos. De repente ese día gané como. El quíntuple de lo que es de lo que solía ganar y me quitaron los anuncios. Ahora todos los anuncios que salen en mi canal, no, 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 no. Tenerlos los tengo porque soy afiliado. O sea, siempre hay anuncios. Pero a que los anuncios que te salen no aparece ningún anuncio. Te aparece paro para publicidad o algo así en texto. Sale un anuncio, pero anuncio, anuncio, en plan con vídeo. ¿Cómo? Ah, ojo. Por lo que sea, Twitch me ha devuelto los anuncios durante el directo, entonces. Vale. No, 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 no. Hoy ya hemos hecho la prueba. Hoy hemos hecho la prueba y a las 6 de la tarde o 5 de la tarde no había anuncios. Oye, me han devuelto los anuncios, eso que me llevo, supongo. O sea, yo los tengo al mínimo puesto. Para ganar el 55. Ya me da igual. Para ganar un porcentaje mayor, básicamente. ¿Sabes? Pero, rollo, creo que son
30 segundos. Cada 10-15 minutos. Si me saco una tajada mayor, pero tampoco coméis muchísimos anuncios. ¿Podría quitarlos? Hombre, por poder puedo. Y de hecho yo tengo dicho que si en algún momento el tema de Twitch despunta, lo más probable es que quite los anuncios de los directos y a tomar por culo. Porque me puedo imaginar que son bastante molestos. Claro, es que mi contenido se basa en estar hablando todo el rato con el chat, mientras juego cualquier cosa. O a lo mejor, yo qué sé, yo hago campañas, ¿vale? O sea, mi contenido se basa en campañas de videojuegos en la gran mayoría. Y a lo mejor estoy así y pregunto, ¿sabes? En plan, oye, ¿a alguno se le ocurre qué hacer? ¿Sabes? Y claro, hay momentos que hay anuncios y es como... Ya los hablemos para el siguiente capítulo. Gastar toda la madera. Creo que hoy va a ser día de construcción. Todavía no voy a ir a por estos. Voy a esperar a que crezcan a tope. Claro, yo a mí es que me pasa una cosa, ¿vale? Básicamente, yo a la peña que le molestan los anuncios, yo siempre digo lo mismo, tío. Yo lo siento por tener que poner anuncios. Lo siento. Pero encima, por mi estilo de contenido es... O pongo anuncios o me como los mocos. Porque como soy muy interactivo, entonces atraigo a mucha gente que no se puede permitir una suscripción. O estoy jugando cosas. Básicamente. Es en plan. O tengo un mínimo de suscripciones. De... Haciendo cálculos. Para que salga rentable un canal. Serían como 300, 400. ¿Vale? Para que salga relativamente rentable. O
tener bastante gente, pocas suscripciones y muchos anuncios. Porque no hay otra. En Twitch no hay otra. Luego tienes el caso del casino con patas. Que con menos suscripciones tienes para algo. Hasta que se termine la promo y la gente se dé cuenta de que se va a quedar exactamente igual que en Twitch, solo que estando en un casino con patas. ¿El qué? ¿Lo de porcentajes de ganancia? ¿O el qué? hablo de Kick. Hombre, al final es un casino con patas. Es de donde está saliendo el dinero, básicamente. Por eso les da igual perder dinero. Porque lo importante es... Mira, lo que tiene esa plataforma es lo siguiente, ¿vale? Sí, a ver, claro. Yo es que mi... Yo tengo unos valores muy tochos. Yo tengo unos valores muy tochos y esa plataforma cruza muchos. Cruza muchos. Yo, por ejemplo, no me fío de una plataforma en la que el 90% de contenido que hay a día de hoy es casas de apuestas. No puedo. Porque yo estoy muy en contra de eso, ¿sabes? Sé lo que conlleva el casino y todo. Y sé que la gran mayoría que se engancha no es gente que tenga dinero para poder engancharse. Los hay. Los hay, pero el contenido principal... Son las casas de apuestas. O sea, en Twitch prohibieron algunas. Todavía se puede seguir haciendo y viendo. Pero ahora están las reguladas. O sea, Twitch quitó las que no estaban reguladas. ¿Qué pasa? En Kick puedes streamear las que no están reguladas. Claro, entonces tienes a un montón de gente que básicamente pues, les están engañando en su puta cara. Y a mí eso me da mucha rabia, así que...
Claro,